Las bolsas europeas han roto con su peor racha en los últimos 7 meses. Habían encadenado hasta 3 sesiones consecutivas de caídas y hoy han rebotado. Lo han hecho un 0,8% de media y el IBEX 35 ha subido un 1,24% hasta los 9.879 puntos. Es cierto que hoy el selectivo español es uno de los que más ha subido, pero también había sido de los que más había caído debido a esa crisis de las divisas en los países emergentes. Y es que, como saben, muchas compañías del selectivo español tienen importantes exposiciones a países emergentes como son Argentina, Venezuela o Turquía, que han sufrido en pasadas jornadas agresivas depreciaciones de sus monedas. Dice el analista técnico de bolsamanía.com, José María Rodríguez, que todo apunta a un rebote que se prolongue durante las próximas sesiones y que lleve al selectivo hacia los 10.000, 10.050 puntos. No hay que olvidar que el IBEX 35 se ha dejado entre el viernes y el lunes un 5% y desde sus máximos anuales, los marcados en este ejercicio 2014, se ha dejado un 8%. Quienes han tirado hoy de las bolsas han sido los bancos. Sobre ellos, el estratega para acciones europeas de JP Morgan dice que son uno de sus sectores preferidos y desde los brokers de Sunrise apuntan a que estas caídas en los bancos son ahora una oportunidad de compra. Además, España está de moda y esto ayuda a que sus bancos suban y mucho. Hoy, desde la gestora Threadneedle, Dan Ayson, que es su gestor de renta variable, ha lanzado un mensaje gastrobursátil. Dice que este año hay que ponerse largo en sangría y panetone y corto en chucrut y champán.